Mira, no hay ninguna represión. Podemos ver que tenemos los efectivos militares para preservar la paz y cuidar el bien público, tanto físico como jurídico. Y lo más importante es que mucha gente ha acogido el llamado de ellos, pero más que importante aún todavía es la forma cívica, que hay que felicitarlo, porque realmente nosotros no queremos que haya un retroceso con estos llamados a huelga, pero más importante es que se preserve la vida humana, y eso es lo que estamos buscando, que no haya quema de neumáticos, que no haya tiros, que no haya pedradas, y eso lo estamos viendo. Estamos recorriendo toda la ciudad como nos corresponde, porque nosotros no estamos en huelga, están en huelga ellos, y parte del comercio en sí lo ha apoyado, lo ha aprobado. Recuerden, siempre lo hemos dicho, fruto de la represión que ellos se someten a los ciudadanos, a los comerciantes, bajo amenazas de quemarles sus negocios, de los tiroteos y de una persona perder la vida, un llamado a huelga como se dan estos, que no es la primera vez que puede pasar. Siempre ha sucedido eso, donde personas inocentes, personas ajenas a estos llamados a huelga, pues pierden la vida y traen luto a la familia franco-macorizana sobre toda la cosa. Los reclamos se involucran reivindicaciones, soluciones, según ellos, a diversas demandas. Miren, este llamado a huelga no tiene nada que ver con reivindicaciones que tienen que ver con la provincia, sino que es un llamado a huelga que hacen otros grupos populares fuera de la ciudad, que es un llamado a huelga regional, donde hay unas 14 provincias que hicieron el llamado y estamos mirando a ver cuáles provincias acogieron y cuáles están realmente en este llamado a huelga. Lo que tiene que ver con la provincia de Duarte, todavía no entendemos cuáles son sus reclamos, porque lo que ellos han reclamado, nosotros empezamos a ejecutarlo hace mucho tiempo, sin un llamado a huelga, que son las obras que necesitaba San Francisco Macorís, pedida por muchísimos años y que no habían sido ejecutadas por ningún gobierno, y nosotros estamos realizando. Que algunas no se están realizando en el tiempo que ellos quieren, como ellos quieren, en el momento que ellos quieren, es así, porque todo es un proceso. Lo que sí le podemos decir nosotros, que lo que no se hizo en 16 años, nosotros estamos realizando en apenas 3 años.